Saludamos a todos nuestros espectadores de Canal 10 que nos están sintonizando en cualquier punto de la isla, pero nosotros hoy estamos en el norte. Nos encontramos en la Victoria de Acentejo, más concretamente en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Estamos con el recién salido alcalde de nuevo, Juan Antonio García Abreu. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque recién elegido alcalde, ya no es ni en funciones ni nada de esto. No, ya hemos tomado posesión a partir del sábado pasado y bueno, ahora estamos en esta fase de estructurar el nuevo gobierno, de ver quiénes son las personas más idóneas para delegarles las diferentes áreas y bueno, un proyecto que continúa y al que estamos muy agradecidos a los vecinos y vecinas de la Victoria de Acentejo por su apoyo mayoritario y que nos permite pues continuar con la hoja de ruta marcada ya por el año 2019. Bueno, los que te conocemos, yo que te conozco y además somos buenos amigos, eres una persona muy humilde, eso es verdad, pero vamos, estos resultados tú más o menos los esperabas, esta subida espectacular del Partido Socialista aquí en La Victoria, porque has hecho la tarea, simplemente por eso. Sí, nosotros lo que queríamos sobre todo transmitir durante la campaña electoral era el dar conocimiento, recordar sobre todo la gestión que habíamos realizado a lo largo de los 4 años, ¿no? Sin olvidarnos de que 2 de ellos fueron bajo una pandemia mundial que paralizó todo el mundo, ¿no? Creo que al final pues esa comunicación, también el nuevo programa electoral con 150 medidas para seguir transformando este pueblo, ha calado en la sociedad. Han visto que también es un grupo joven, un grupo con mucho ímpetu, con mucha ilusión, con muchas ganas, con palabra, en el sentido de que no vendemos humo. Yo siempre tengo la costumbre de vender los proyectos cuando ya están arrancándose o cuando tengo la financiación ya acreditada bajo documento para poderlo lanzar. Y bueno, muy contento y satisfecho de los resultados. Somos la candidatura más votada de la historia de la Victoria de Acentejo. No en el mayor número de concejales, porque recordarás que el mayor número de concejales de la Victoria se tuvo en el año 99, se tuvo 10 concejales, nosotros hemos obtenido 9, pero en cambio sí hemos... Pero a poquito de ese 10, ¿no? Sí, creo que fueron sí. 100 votos o algo así. Me han dicho que entre 100 y 44, yo no he mirado los resultados, me he conformado con los 9 y bueno, y con los resultados que han salido en las urnas, las hemos aceptado, pues muy contentos, como te decía, y bueno, miramos hacia adelante, ¿no? Al final lo importante, más allá del número de concejales, es el proyecto, es el grupo humano, es la satisfacción de conseguir lo que siempre habíamos luchado desde el principio, que es buscar la armonía y la tranquilidad en el pueblo. Yo creo que eso se ha visto refrendado en estas elecciones y lo que toca ahora es trabajar, como tú bien decías, con muchísima humildad e ilusión para conseguir todos aquellos proyectos que no pudimos pues culminar en este primer mandato o todos aquellos que tenemos previstos para los siguientes años hacia la Victoria de Acentejo. Bueno, esa noche electoral, ahora te voy a preguntar cómo la recuerdas. Yo estaba con el teléfono en mano actualizando cada X segundos la página del Ministerio del Interior y uno de los municipios por el que más iba, te soy sincero, era por la Victoria, porque digo, es que saca el 10, saca el 10, saca el 10. ¿Tú esa noche estuviste pendiente de eso o no? Sí, claro. Hay que ser sincero. Pero directamente en los barrios, ¿no? O sea, ¿no tenías a tu gente en cada mesa electoral? ¿No te iban informando el recuento? Claro, claro. Nosotros tenemos una estructura organizativa. Claro. Eso es más rápido que la página del Ministerio, ¿no? Efectivamente, de cara a las elecciones, muy potente, ¿no? Sí. Y este año se vio incrementado en el número de interventores y apoderados, que aprovecho con tu televisión para agradecerles públicamente pues, todo el trabajo realizado, no solo ese día, sino durante todo el desempeño de esta campaña electoral y durante esa gente 4 encantada, años. ¿No, Juan Antonio? Esa gente, ellos encantados. Sí, al final es creer en un proyecto, ¿no? Es creer en un objetivo, creer en transformar su pueblo, en verlo mejorar, y eso hace también que la gente se suma, ¿no? Sí. Y de toda esta gente nos iban dando datos, efectivamente. Nosotros tenemos unos análisis con unos percentiles y con unos datos que tenemos de cada una de las mesas, pues podemos orientarnos de por dónde iban los tiros. Y te lo iban cantando sobre la marcha. Después teníamos lo que, por así decirlo, dentro de la sede, pues tenemos la base de operaciones. y ahí nos íbamos un poco teniendo datos y haciendo los cálculos, ¿no? Y ahí iban, pues decía que la cosa, desde un primer momento, iba en la buena línea, que los resultados iban siendo positivos. Y bueno, la pena efectivamente es no haber alcanzado ese número 10,
hubiese entrado también la compañera Patricia, que le hacía muchísima ilusión. Y bueno, pero bueno, las cosas son así. Nosotros muy, muy satisfechos, muy contentos, porque, como te decía antes, se ha valorado el trabajo de estos 4 años y ahora con una enorme responsabilidad, porque si la tuvimos hace 4 años, ahora es mucho mayor, ¿no? Tenemos mucho más respaldo de la sociedad victoriera y, como sabes, no queremos fallarles, queremos seguir cambiando este pueblo. Hay muchos proyectos que están empezando a caminar, como el aparcamiento subterráneo al lado del ayuntamiento. Yo creo que ya los próximos días ya firmaremos por fin el comienzo del auditorio municipal, que es la obra más importante desde el punto de vista económico que ha tenido la Victoria de Santejos. Son 5,3 millones de euros y que va a suponer un antes y un después desde el punto de vista cultural para el municipio. Y estamos ahora mismo pues actualizando también el proyecto de la plaza, porque es un proyecto que teníamos del año 2020, hay que actualizar el precio, como saben, todo ha subido, y estamos en esa fase para licitarlo antes de final de año. Pronto también, a lo largo de esta semana, me decía el arquitecto que llega la escuela, el proyecto de la escuela infantil, y también lo tenemos que sacar hacia adelante. Recuerdas que son más de 4 décadas sin que se puso la primera piedra de este proyecto y todavía está sin hacer. Y junto a ello, pues muchísimas más actuaciones que a lo largo y ancho del municipio para eso, para cumplir con lo prometido. Para la gente que nos está viendo de toda la isla, los que somos del norte, sobre todo de la comarca aquí a Santejos, sabemos los números, pero ¿podemos recordar los números de cómo ha quedado conformado el Ayuntamiento de La Victoria, en este caso 9 el Partido Socialista, el Partido Popular? 1 y Coalición Canaria 3. ¿Coalición Canaria cuántos tenía? 5. 5. Una bajada espectacular, ¿no?, de la Coalición Canaria, aunque sé que no vas a valorar esto porque me vas a hablar del PSOE, pero sí, la bajada de Coalición Canaria ha sido brutal aquí. Bueno, yo creo que en términos generales se ha visto refrendado el apoyo en el Partido Socialista, ¿no? Yo creo que siempre habíamos transmitido la importancia de mayorías absolutas consolidadas. Sí. Para que el pueblo progrese. Para no haber ayuntamientos paralelos. Claro, para evitar lo que habíamos vivido en otras etapas, para también ser contundente de cara a otras administraciones a la hora de ir a plantearles proyectos. Y bueno, el pueblo lo entendió y ahora lo que corresponde es eso, trabajar y seguir adelante. Los resultados que hayan tenido otras formaciones políticas, quien tiene que hacer los análisis son esas formaciones políticas y adoptar las mías. Yo me ocupo de la mía, que bastante tengo, que es poner en marcha y cuidar a toda nuestra gente, que por suerte cada vez es más. Mucha más gente joven también que se sigue sumando al proyecto. Prueba de ello también es la incorporación de los concejales jóvenes que conforman esta nueva corporación. ¿Qué fichajes nuevos hay, Juan Antonio? Bueno, nosotros hablamos de... realmente se han incorporado 2 caras nuevas, pero yo realmente hablo de 3. Por un lado está Almudena, que fue concejala el último mes y medio antes de la nueva constitución de esta corporación, que sustituyó pues al anterior concejal de urbanismo, a Josué Rodríguez. Después está Kevin Moscoso, que es otro joven graduado en Administración y Dirección de empresa, que lleva años también en el ámbito de la política y ha podido ya pues, ser concejal, que era una de sus ilusiones. Y después en el número 9 pues, hemos incorporado a una persona con muchísima experiencia, es la persona de mayor edad de la corporación municipal, un profesional de la construcción, amante del deporte, amante de los animales, vinculado con la lucha canaria, con el fútbol sala. Como sabes, tenemos que recuperar la lucha canaria después de algunos años de estar un poco a la baja, ¿no? Este municipio tiene esa tradición histórica y por lo tanto tenemos que intentar que el sector empresarial se involucre. En el fútbol vamos algo mejor, hay mucho cantera y hemos ascendido con el primer equipo a la tercera división del fútbol canario, un acontecimiento importante. Y bueno, pues creo que Juan Corona le da pues esa estabilidad, también esa voz de la experiencia, esa comunicación con la calle, porque es una persona que está muy bien comunicada con la calle. Además, como te decía, al ser profesional de la construcción, pues también nos va a ayudar en todos los proyectos. ¿Abstención aquí hay en la Victoria? ¿Cuánta abstención hubo?
Estamos hablando de un 20, poco, ¿no? 20 y pico. Sí, no, aquí se vota mucho. Es que me lo dijiste antes de las elecciones. En estas elecciones estamos rondando de un 75% en las votaciones. El pueblo se moviliza a votar. ¿Saben? La gente joven incluso. Sí, porque al final con esos porcentajes está claro que la gente joven está incorporada en ese porcentaje, pues si no sería mucho mayor, ¿no? Y lo que da que sensación de que tenemos un día de la democracia muy importante, que la gente sabe de lo que supone el ejercicio del derecho al voto y lo tienen interiorizado, este pueblo tiene muy interiorizado el elegir a sus representantes y que es importante pues reservar unos minutos del día de las elecciones para ejercer su derecho al voto. Yo supongo que no te ofenderá si te dicen, amor, que te empiezan a comparar con el Ignacio de la comarca, ¿no? Porque ¿quién quita a Ignacio de allí? ¿Cuántos años lleva Ignacio? Es de los que más está gobernando, ¿no? Ignacio, ¿qué más años lleva? Ignacio lleva... ¿Cuántas legislaturas? Como él dice, a él le gusta decir, ha revalidado 11 exámenes. 11 exámenes. ¿No? ¿Solo dice él así? Sí, porque claro, son ya algunos años ya, son tantos como 40 años como alcalde. Yo no llego a los 40 todavía en edad, pero es cierto que no han sido 40 años impuestos, han sido 40 años mediante el examen cada 4 años y obteniendo unas mayorías absolutas muy potentes. Es refrendo del magnífico trabajo que realiza. Yo, Ignacio, lo considero alcalde en mayúsculas. Es un hombre que sabe lo que quiere, sabe moverse muy bien con la administración. Tantos años le ha permitido también estructurarlo ayuntamiento en los proyectos que quiere en este mandato, lo que quiere de cara al futuro. Nosotros copiamos mucho de La Matanza y no me duele decirlo, ¿no? Es el reflejo, ¿no? Nosotros estamos, ¿no? Hubo unos años de parálisis de este pueblo, que sufrimos, que este municipio no avanzaba, que los proyectos se quedaron estancados. Y durante estos 4 años lo que hemos intentado pues retomarlos, agilizarlos, ponerlos en funcionamiento, como la residencia, como la biblioteca, como otras tantas obras que hemos podido finalizar. Y intentar sobre todo ir equiparándonos a los municipios colindantes. No me veo unos tantos años en la política local porque además... como saben, se dedica mucho tiempo personal, mucho tiempo de la familia. Hay que estar muy fuerte física y mentalmente y por eso valoro aún más el trabajo conseguido como alcalde, como Ignacio, como Ofraga en el sur, te lo iba a decir ahora, Ofraga, y son ejemplos donde todos nos debemos de mirar, ¿no? Yo los ratos que puedo compartir con ellos, lo que estoy haciendo es aprendiendo, estoy intentando nutrirme de cómo gestionan, de cómo plantean este proyecto, como otro, de todos sus consejos, porque también es cierto que Ignacio en alguna ocasión me ha tirado de las orejas por alguna cosita que he hecho y lo he aceptado como corresponde, porque por su experiencia, ¿no? Y satisfecho de que, por ejemplo, la victoria de La Matanza podamos seguir haciendo cosas de manera conjunta, ¿no? Porque las relaciones son muy buenas. ¿Mancomunadas? Sí, junto al resto de municipios. Sabes que dentro de la Mancomunidad del Nordeste también está Santa Úrsula, está Coronte, el Sousal y el Rosario. Y hemos hecho cosas, hay que hacer muchas más cosas mancomunadas. Pero las relaciones que nos separan de un simple barranco pues nos permiten hacer cosas comunes. La noche electoral, ¿te recuerdas de quién fue la primera felicitación? No te acuerdas, ¿no? Bueno, de todos los que estaban en la sede, sí, supongo. Claro, en el momento en que ya nosotros sabíamos, no quisimos lanzarnos hasta tener los recuentos completos de cómo iban los números, lo sabíamos ya desde hacía minutos antes de que por dónde iban los tiros, ¿no? Ya empiezan dentro del grupo que estábamos con los números a felicitarnos, ¿no? Pero no recuerdo, siempre tengo, por ejemplo, presente la felicitación de Paulino. Paulino es un militante de muchísimos años del Partido Socialista, un militante que nos ha dado cobertura a todos los jóvenes, que nos ha arropado siempre,
Y bueno, esa felicitación siempre es especial, ¿no? Compañeros que me vieron nacer dentro del partido, que cuando era un pibito y empezaba a moverme en esos ámbitos, o de foro, bueno, y después cuando llegas a la plaza de toda la ciudadanía, ¿no? Ha sido mucha la gente que ha estado detrás de este proyecto y le tengo que agradecer a todos y todas pues ese arrope que lo vivimos. Yo lo he sentido durante los 4 años, lo sentí de manera especial pues en cada uno de los meetings, cuando veíamos que se llenaba. ¿Uno en cada barrio, no? Sí, creo que fueron 6, como tenemos siempre por costumbre, 6 meetings. ¿El primero lo recuerdas con especial atención o no? Hay que saber, ¿cómo se nota que estás informado? Estoy bien informado porque además tu forma de actuar en ese meeting, yo pienso que te dio bastantes más votos, porque actuar con esa templanza, ¿sabes? Y permitir a la gente que hablara, aunque fuera en ese momento en plan despectivo y en plan violento, ahí chapo por ti, ¿eh? Sí, vivimos una situación anormal, ¿no? Porque yo creo que siempre dije que, y siempre digo que las puertas de la alcaldía están abiertas y tú que has podido compartir ratos conmigo has visto que me paro con la gente, que intento resolver el problema en la calle, en cualquier lugar. Sí. Y se lo resuelves además sobre la marcha, si tiene solución, ¿no? Intentemos resolverlo, ¿no? Y la verdad que fue un espectáculo un poco lamentable. Ese fue el primero de todos, el primer meeting. Fue el arranque, nosotros siempre arrancamos en el barrio de Los Arroyos, un barrio que también tenemos mucho respaldo allí. Pues pudimos terminar un parque infantil y biosaludable de 1000 metros cuadrados en un terreno que estaba completamente abandonado, junto a otras actuaciones como la pista Los Barranquillos, y nos encontramos con una señora allí que generó un poco de alboroto, se generó un poco de crispación y yo pedí tranquilidad y continué dando pues, todas las ideas, propuestas que teníamos para el pueblo, ¿no? Casualidad de la vida que después esta señora apareció en la primera fila de otros mítines de otras formaciones políticas. Pero bueno, no quedó simplemente en una anécdota y sí creo que estoy satisfecho por eso, por esa actitud de tranquilizar al pueblo, de decirle a las personas que iban en ese momento a escuchar nuestras propuestas que no pasaba nada, que la dejásemos hablar, que manifestar lo que decía, más allá de los insultos que recibí, etcétera, etcétera. Bueno, son cosas que no son de buen agrado, que ponen a uno un poco más nervioso. Cosas del directo, ¿no? Y cosas que arrancan, pero bueno, se quedan simplemente en anécdotas y está claro que hacia la señora le podemos resolver el problema, lo vamos a resolver, que es para lo que nos debemos. Nos debemos para todos, bueno, y para todas. No era el momento ni el lugar. Sí es verdad que hiciste una campaña bastante austera en comparación. No quizás aquí de La Victoria, pero sí en otros municipios con un aparataje, ¿no? de mucho dinero, mucho marketing. Y tú la campaña, yo creo que la hiciste ya en estos 4 años de gobierno con la tarea bien hecha. Y luego esos mítines que aquí, por lo menos aquí, en La Victoria, Centeno, siempre han funcionado bien. Es uno de los municipios donde lo del meeting funciona. Sí, estamos hablando de pues es que hay otro sitio que se nos han cargado. Estamos hablando de media 200, 250 personas, ¿no? Que siguen pues durante 2 semanas cada uno de los rincones, ¿no? Es un nivel importante, por eso te digo que la victoria se vive. Y más allá de la campaña, pues yo creo que lo que hicimos fue trabajar y comunicar pues día a día, ¿no? A través de las redes sociales, a través de la página web. Eso pues, nos ha dado una excelencia en transparencia, ¿no? El comisionado de transparencia del Gobierno de Canarias nos ha dado un 10 como nota, 10 de 10. Wow. Lo que determina es que los vecinos y vecinas saben dónde destinamos los dineros, lo que estamos haciendo. Creo que otra buena medida fue el dejar la deuda a cero con los bancos que teníamos históricamente desde hace casi 50 años que siempre el Ayuntamiento de La Victoria había tenido deuda con los bancos. Pues ya la hemos dado a cero. ¿Cómo están las cuentas ahora mismo? Muy bien. Hemos recibido el acta de arqueo, como sabes, uno de los 2 documentos que tiene que recibir el alcalde o alcaldesa en la toma de posesión. Uno es el inventario municipal y otro es el acta de arqueo, que da unos dividendos de más de 10 millones de euros. No. Lo que habla en positivo de cómo están las cuentas saneadas, de cómo hemos ido mejorando la economía. No hemos subido la presión fiscal ni los impuestos a los vecinos, sino esto se consigue con trabajo, con esfuerzo, convenciendo a otras administraciones de las necesidades que tiene la Victoria de Centeno, y eso se traduce después en inversión, ¿no? Y ahí están los datos. Y eso es lo que la gente conoce, o sea, en todos los victorieros,
Ahora mismo tendrían que saber que hay en caja 10 millones de euros. Más de 10 millones de euros. Dato importante, ¿eh? Esas cosas al final nunca se venden en gestión. Y creo que es de las primeras cosas que debería venderse, ¿no? Sí, bueno, nosotros, tú lo decías antes, nosotros somos muy austeros, controlamos mucho el dinero, tanto público como el dinero del partido, por eso la campaña fue una campaña no muy cara, pues entendemos que tampoco tenemos medios, pero, somos muy respetuosos con la gestión pública y con el dinero de todos los victorieros y victorieras, y por lo tanto yo creo que por ahora hemos sido garantía de buena gestión municipal, y vamos a intentar seguir siéndolo, ¿no? Donde esos 10 millones se puedan convertir en muchos más a lo largo de los próximos años, ¿no? Si eso se consigue con proyectos como los que tenemos, los que hemos pedido, que están en camino o que después presentaremos a otras administraciones, y esperemos poder convencerlas de las necesidades que tiene este pueblo, pues traducen dinero, porque al final hemos invertido más que nunca, hemos pagado lo que hacía décadas no se pagaba. Y además tenemos unos resultados económicos favorables. Y de cara a otras administraciones, aquí veíamos siempre, digo veíamos porque ya es parte del pasado, sí, a Pedro Martín, por ejemplo, es de los sitios donde más acudí aquí en la victoria de Acentejo, y además tú que tocaste las puertas del gobierno de Canarias, Cabildo Tenerife, pero también del gobierno del Estado, ¿no? Sí, nosotros hemos tenido muchas subvenciones del gobierno de España, seguimos recibiéndolo, hoy mismo se aprobaba por parte del Cabildo en pleno unas indemnizaciones por la borrasca Filomena. Somos el único municipio del norte que presentamos esa línea. Nos han ingresado más de 300.000 euros, que se suman a esos 10 millones, y por lo tanto, donde haya posibilidades siempre estamos rascando y buscando, ¿no? Y bueno, con el gobierno de España nos ha ido bien, sobre todo en fondos europeos. Sí. Ahí hay muchas líneas, con el gobierno de Canarias también, y con el Cabildo, pues por supuesto, ¿no? Y confiamos en que la situación sea igual o mucho mejor, ¿no? Ahora tocan a otras formaciones políticas liderar ambas instituciones, Canarias me refiero, y por lo tanto pues tendremos las reuniones oportunas para intentar seguir recibiendo lo que consideramos de justicia, ¿no? En el sentido de que la victoria de Acentejo durante muchos años se quedó atrás, careció de muchísima inversión, y lo que estamos pidiendo es que nos podamos equiparar a lo que decíamos antes, a los municipios colindantes, y que nuestros vecinos y vecinas tengan los servicios esenciales y no tengan que trasladarse a otros lugares. Nos pedimos lo que nos corresponde. Claro. Alcalde, ¿tu mensaje para los victorieros y victorieras? Pues nada, un mensaje en primer lugar de agradecimiento, ¿no? De agradecimiento por permitirme continuar con esta enorme responsabilidad, que para mí es un auténtico honor y satisfacción, ¿no? Ser el alcalde de mi pueblo, que me ha visto nacer y crecer como persona, y como siempre digo, con las puertas de la alcaldía abiertas para seguir trabajando con mucha humildad, y si pierdo esa humildad, todos y todas tienen el derecho a darme un cocotazo. Y nada, a desvivirnos y a trabajar seguramente con mucha más intensidad, porque ahora la responsabilidad, si hace 4 años era importante, ahora es mucho, mucho mayor. No queremos fallar, queremos seguir desarrollando nuestro programa electoral y confiamos en que los próximos años sean próximos años de progreso, de futuro y sobre todo de modernidad para la victoria de Acentejo. Gracias, alcalde, y gracias por abrirnos la puerta de este salón de pleno. Gracias a ustedes por haber venido. Chiquitito, pero coqueto. Gracias.